Poverty is interfering with many things, even funerals. When a loved one dies, residents need funeral services. However, the high costs drive many residents to request government assistance. They may attend chapels provided by social services, DIF, in Tijuana. Citizen groups such as Los Madrugadores, the early birds, are responding to this problem. They are petitioning the government to provide chapels in Rosarito. Jonathan Abarca brings us interviews with Jaime Salceda, coordinator of the Citizens Group, and Jorge Crosswaite, director of Rosarito DIF. Día tras día, los rosaritenses resienten la ausencia de unos velatorios de bajo costo que les permitan dar digna sepultura a sus difuntos. El precio en las funerarias establecidas en la ciudad oscila entre los 8,000 y los 10,000 pesos que las hacen accesibles para muchos ciudadanos. Por ello, Jaime Salcedo, coordinador del Grupo Madrugadores de Rosarito, informó que se presentó la solicitud por escrito tanto al gobierno municipal como estatal para la instalación de unos velatorios DIF que brinden este servicio para las personas de escasos recursos. Bueno, estamos planteando el regreso de estos velatorios. Sí, los teníamos con anterioridad, desaparecieron. Y bueno, ahorita está la problemática fuerte de que la gente, principalmente de bajos recursos, cuando se ve en una situación de estas desagradable, todavía está asistiendo a Tijuana a pedir estos servicios. Creemos que ahorita es prioridad, porque bueno, ya se desató ahorita la problemática de que vienen nuevas funerarias, de todo este rollo, pero principalmente ahorita tenemos que ver que regresen los velatorios, que se preste este servicio y pues ver por la gente más necesitada, ¿no? Sabemos que era un predio que era rentado. Ahorita ya nuestra petición está y nuestra colaboración es gestionar ante el gobierno municipal y estatal, primero que nada, el predio. Sí, buscar un predio que no sea otro rentado, porque finalmente vuelve a desaparecer, se bajan los carecemos de recursos y luego finalmente tiene que haber ajustes y bueno, hay que dejar de pagar rentas. Entonces, ahorita ya se asistió a Mexicali, a las oficinas de DIF estatal, con la presidenta, para dejarle este oficio, para solicitarlo. Al gobierno estatal también se le dejó el oficio, donde le estamos pidiendo que gestione primero que nada un predio. Sí, para que esto no tenga que desaparecer. Y bueno, Madrugada estará muy pendiente de darle seguimiento y de colaborar hasta el punto donde sea necesario para que este predio se dé, ya sea por parte del municipio. Bueno, ahorita, mencionar que ahorita en la reunión que tuvimos con las autoridades municipales, están dispuestos a donar uno de los terrenos que están como propiedad del gobierno municipal para que se dé estos velatorios. Por su parte, el director del DIF municipal, Jorge Crosswaite, informó que desde el 4 de enero se hizo la solicitud formal al DIF estatal para que se hagan las gestiones necesarias para la instalación de unos velatorios DIF que serán administrados por la entidad paraestatal en coordinación con la Dirección de Desarrollo Social Municipal. El problema es un problema muy grande, porque aquí en Rosarito no contamos con lo que es los velatorios DIF, a diferencia de los otros municipios de Baja California. Es por eso que solicitamos el 4 de enero del 2011, enviamos una petición directamente al director del DIF estatal y a la señora Capuchino para que se haga unos velatorios DIF, ya que en 1998 aproximadamente ya existían unos en las antiguas instalaciones de la PGR en el bulevar Popotla. Entonces es indispensable e imprescindible de que existan unos velatorios DIF, ya que en las funerarias, ahorita las locales, los costos oscilan entre los 8,000 a los 10,000 pesos. Aquí lo que se está haciendo es, los apoyos que se le dan es directamente por la Dirección de Desarrollo Social, que son los apoyos solamente es lo que es los permisos para la sepultura, que es mínimo, ¿no? Sin embargo, sí es muy importante de que en Rosarito contemos con ese servicio. Tengo entendido que los velatorios DIF se los maneja por medio de DIF estatal. Sin embargo, es el mecanismo, ¿no? Se hace lo que es el estudio socioeconómico, se hace la visita domiciliaria de la familia, se hace todo lo que es la gestión. Entonces, en este caso, sí hay una cuota de recuperación, pero es mínima, en donde aquí, coordinados con Desarrollo Social Municipal, ya se hace lo que es la velación. La velación, la sepultura o en este caso la cremación, ya con un costo mínimo de acuerdo a lo que arrojen los estudios socioeconómicos.
Entonces, pues sería de mucho beneficio para las familias más vulnerables que no puedan hacer este tipo de gasto, ¿no? The city is making public its work plans for the year. Catalano Zavala, city secretary, appeared at a presentation on behalf of the mayor before the Los Madrugadores citizens group to make the announcement. The presentation included details of infrastructure projects in the offing. El día de hoy, invitación del grupo Madrugadores, y dado que el presidente municipal se encuentra en la Ciudad de México haciendo gestión de recursos para Rosarito, acudimos en su representación a esta reunión, donde se abordó con ellos los proyectos y programas del gobierno municipal para este 2012. Se atendió también sus inquietudes, varias peticiones y gestiones, como la cuestión de los velatorios DIF, gestión que el municipio ya tiene hecha desde hace un año y que vamos a retomar para resolver esa parte con la aportación del terreno por el gobierno municipal y hacer la gestión ante el Estado para que se instalen en Rosarito. El compromiso asumido hoy a nombre del gobierno municipal es darle respuesta puntual a cada una de las peticiones de este grupo en un término no mayor de una semana. The city announced over 2 months ago that it would build a pedestrian bridge in the Reforma area. Citizens have been concerned about the safety of students needing to cross Benito Juarez Boulevard. CNR has learned that so far there has been no request for proposals from companies needed to start the project. Jonathan Abarca investigates with interviews of Jose Carlos Gay Gonzalez, Secretary of Urban Management, and Emilio Rodriguez, head of the City Council. El gobierno municipal anunció en noviembre del año pasado la construcción de un puente peatonal que permitiera cruzar con seguridad el Boulevard Benito Juárez a los estudiantes del Covach Plantel Primer Ayuntamiento, así como a los vecinos de la colonia Reforma. Sin embargo, a pesar de que 3 empresas se han acercado para conocer los detalles técnicos de la obra a desarrollar, no ha sido lanzada la convocatoria para otorgar la concesión correspondiente. Mira, han venido, yo he tratado cerca de 3 personas interesadas y yo he hablado con ellos en el aspecto técnico. Básicamente yo les di medidas del bulevar, imágenes, para que hicieran sus proyecciones. Ya les dije cómo queríamos el puente, de qué calidad, la estructura, la que no se estorba una vuelta izquierda futuro para el puente del Covach. Fuimos inclusive al sitio a decirles de dónde a dónde. Ya les antes de que hiciéramos el tercer carril, les expliqué que iba a haber un tercer carril, que iba a tener que ser más ancho. Ahorita ya no es el caso, pues ahorita ya está el tercer carril hecho. Y hasta ahí, pues lo que me compete a mí, hasta ahí lo dejé, la cuestión técnica. Ya de aquí sigue el comité de concesiones que evalúe cada una de las propuestas. Y eso es, me imagino, que es lo que están haciendo ahorita. Una empresa de Tijuana, no recuerdo el nombre, fue hace en diciembre, a principios de diciembre. Vino una empresa y les volví a explicar, les di los planos de la ciudad. Todavía no terminamos bien el tercer carril y fue lo último que platiqué con ellos. Yo me imagino que las 3 empresas ya metieron su solicitud. Hay una serie de pasos, ¿no? Nosotros nos tenemos que declarar incompetentes, que no tenemos la capacidad financiera, eso le corresponde a tesorería. Yo tengo que decir que pues no tenemos también la capacidad para hacerlo nosotros y por eso se da la concesión. Pero ahorita el que debe de tener el oficial mayor, es el que preside el comité de concesiones, ahí es donde debe estar el trámite, ¿no? El señor presidente municipal hizo un anuncio de la construcción de un puente peatonal y actualmente se encuentra en elaborar los planos a seguir para poderlo construir. Sé que se va a dar en concesión a una invitación que se va a hacer a la ciudadanía, a ver quién quisiera participar en la construcción. En este puente entra el comité de concesiones presidido por la oficialía mayor, por finanzas, por administración urbana y sobre todo por la sindicatura. Tiene que pasar primero por administración urbana, porque hay que pedir los permisos y ya que se contempla y se complete todo el expediente, lo pasan a oficialía mayor para citar a los integrantes del.
Esperemos que se le pueda dar pronta solución por el bien de los alumnos del COVACH, plantel primer ayuntamiento, de los vecinos de la colonia Reforma y de toda la comunidad en general. Con imágenes de Oscar Rubio, informó para CNR Noticias Jonathan Abarca, reportero. Baja California, there's a new agency established that provides these insights by polling the public. It's a special distinction because it's the first state to have this special department. Now, what it does is it uses these results to shape public policy. So it's supposed to actually provide improvements in government. It's called the Citizens Opinion Institute. And surveys such as the one recently completed on religion and values are going to provide us some special insight. This report is going to be the one we cover today. So let's have a look at some of the results. There were 11 issues covered, and the two that the public was most against were soft drugs and suicide, both at about 80% against. Now, hard drugs were not part of the survey because they were talking about things that tended to be that the public tends to face most directly. Now, it's interesting that suicide and drugs, like marijuana, are neck and neck for the most disagreeable issues. The two issues with the most support were number one, gender equality, meaning equal rights for men and women, and a close second, the use of contraceptives such as birth control, the birth control pill. About 60% of the public were in favor, but about one-fourth were against. Third place for the thumbs up from the public was legal divorce, and fourth place was sex education in the schools, both with about half the public in favor, but only one-fourth to one-third against. So they won out by a smaller margin. The public support on these four go against what Americans might expect because of the stereotypes that we get exposed to and because of the high number of Catholic residents. This survey had 61% Catholics, 18% Protestants, and 12% agnostics or atheists. More in keeping with the conservative feelings of many Mexicans in Baja are strong opposition to abortion, with 67% against, and against same-sex marriage at 64%. The percentages in favor were very small, so this was not exactly neck and neck at all. A more moderate opposition was against teaching religion in school, euthanasia, and the death penalty. But what were respondents most concerned about as an issue? Narco-violence, referred to as inseguridad, insecurity. What do citizens feel they should do about it? The number one option at 60% is to report it to the authorities, but their second option is to pray for the victims and their families. This seems to be in keeping with the sense of fatalism that observers report about Mexican culture. However, this was a distant second place at only 16%. There was only weak support for using the military or the public, demonstrations or strikes. And that wraps up our broadcast of CNR News in English. I'm Robert Urell, and we come to you Tuesdays and Thursdays at 2 o'clock. Good afternoon, and enjoy Rosarito.